El Xiaomi Redmi Note 11 es el modelo más básico de la serie, y ha venido para replicar el éxito del Redmi Note 10 y anteriores versiones. A pesar de que solo lleva unos pocos meses en el mercado, la nueva serie Redmi Note 12 ya ha sido presentada en su país natal, y se espera que desembarque en Europa más pronto que tarde. Esta es la razón por la que muchos usuarios se han preguntado si todavía vale la pena comprar el Redmi Note 11 en 2023. Para responder a esta cuestión, hemos hecho acopio de las principales opiniones del Xiaomi Redmi Note 11 que hemos recopilado de usuarios que han probado el dispositivo, y también mi opinión personal. Empecemos hablando de sus características. El Redmi Note 11 es un dispositivo móvil de gama media con una pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas con resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 90 Hz. Cuenta con un brillo máximo de 700 nits, y es compatible con DCI-P3, aunque no tiene la tasa de respuesta táctil de 360 Hz del Redmi Note 11 Pro, pero llega hasta los 180 Hz. Completa el apartado multimedia con un par de altavoces con certificación AirRes, y un puerto de 3,5 mm para conectar auriculares, si bien no cumple la certificación de Dolby Atmos. En lo que se refiere a dimensiones, es relativamente compacto, ya que el dispositivo cuenta con 8 mm de grosor, y pesa menos de 180 gramos por su construcción en policarbonato. En cuanto a la potencia del Redmi Note 11, cuenta con un procesador Snapdragon 680 de Qualcomm, y opciones de 4 y 6 GB de memoria RAM, y 64 y 128 GB de almacenamiento interno de tipo UFS 2.2. Además, cuenta con una batería de 5000 mAh con carga rápida de hasta 33 watts, pero no tiene carga inalámbrica. En lo que respecta al apartado fotográfico, el Xiaomi Redmi Note 11 cuenta con un sensor de cámara principal de 50 megapíxeles con apertura focal 1.8. A pesar de su gran resolución, la calidad de grabación está limitada a 1080p a 30 fps. Asimismo, cuenta con tres cámaras adicionales de 8, 2 y 2 megapíxeles con lentes gran angular y macro, además de un sensor de retrato. La cámara frontal, por cierto, tiene 16 megapíxeles y su calidad de grabación se limita a 1080p a 30 fps. Lamentablemente, ninguna cuenta con estabilización mediante lentes, lo cual podría mejorar los resultados en condiciones lumínicas complejas o al grabar vídeo a mano alzada o en movimiento. Por lo demás, la conectividad del dispositivo está conformada por conexiones 4G, Wi-Fi de doble banda, NFC, Bluetooth 5.0 y USB tipo C, es decir, no tiene Wi-Fi 6, o Bluetooth 5.2 o 5.3, tampoco cuenta con 5G. Por último, el sensor de huellas dactilares se encuentra en el botón de desbloqueo, y cuenta con un sensor infrarrojo para controlar aparatos de manera remota. El Xiaomi Redmi Note 11 es un teléfono con una excelente relación calidad-precio, especialmente cuando se encuentra en oferta, y es precisamente lo que los usuarios más destacan. También encontramos elogios en la velocidad de carga, gracias al cargador de 33 watts que incorpora, así como la duración de la batería, que en algunos casos supera los 2 días, dependiendo del uso que le demos al terminal. La calidad de la pantalla y el rendimiento también son aspectos positivos del teléfono, así como sus dimensiones generales, aptas para casi cualquier mano. Que venga de serie con 64 y 128 GB de almacenamiento de tipo UFS 2.2, e incorpore un puerto de 3,5 mm para conectar unos auriculares, son otros de los puntos positivos que más se mencionan. La problemática común con el Xiaomi Redmi Note 11, de las opiniones de los usuarios, es que su sensor de proximidad es muy errático. Al contar con un sistema de ultrasonidos, el sensor genera falsos positivos, lo que acaba repercutiendo a la hora de acercar la cara a la pantalla, para realizar una llamada o escuchar una nota de voz de WhatsApp, la pantalla se apaga y deja el terminal inutilizable, hasta que la llamada o nota de voz finaliza. Más allá de algunos errores puntuales con MIUI, como cuelgues en el sistema y ralentizaciones en las animaciones, otra de las principales críticas la encontramos en la calidad de las cámaras, algo justa si las comparamos con otros modelos de la misma serie. Algunos usuarios han mencionado también la aparición de publicidad en la pantalla de bloqueo y en la pestaña de notificaciones, por no mencionar la gran cantidad de aplicaciones con la que el dispositivo viene de serie. Afortunadamente, pueden ser desinstaladas a posterior, a través de los ajustes. Que no sea compatible con radio FM, a pesar de contar con un puerto para los auriculares, o que no disponga de soporte a redes 5G también son parte de la problemática común. Si les gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Gracias por ver este video.